Hola, ídolos. Bueno, hoy tenemos una entrevista muy, muy especial porque habitualmente hablamos con ídolos del fútbol, leyendas del deporte, pero hoy vamos a hablar con un mini ídolo que va a ser un gran ídolo dentro de un tiempo, Juan Ignacio Méndez. Juani, que básicamente lo que hace es retratar a futbolistas con una calidad increíble. ¿Qué tal, Juani? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Diego. Seguramente la pregunta esta te la hicieron en todos lados, pero contame un poco, porque claro, vos tenés ahora mismo 12 años, ¿no? 11. 11. ¿Cuándo cumplí los 12? En diciembre, el En 15. diciembre. Tenés 11 años y yo te pregunto cuándo empezaste a escribir, a dibujar, vos me decís de chiquito, pero de chiquito ya sos chiquito. Me acuerdo de alguno que estaba con mis tíos y veía Dragon Ball. De ahí me empezó a gustar todo lo que es el dibujo, la caricatura, todo eso, los dibujos animados. A los 5 o 6 años me empezó a gustar, o sea, le empecé a dedicar más tiempo para mejorar o para ver cómo me salía bien, para hacerlo con más precisión, mejor, prestarle más atención. Y vi que me quedó bien. Entonces, principalmente dibujo mucho Dragon Ball. También hago bastante de retrato realista, de futbolista, que amo el fútbol, pero principalmente mi contenido es de Dragon Ball. Sí, la verdad que, bueno, estuve chismeando ahí tu canal de YouTube y el Instagram, y la verdad que el material que tenés, sea Dragon Ball, acá se le dice bola de dragón, Sí. o de fútbol, o también tenés, que ahí ya me terminaste de ganar, que tenés algunos dibujos de Marvel y alguno que otro de DC. ¿Y de dónde, o sea, en qué momento decís vos? Voy a dibujar a Spider-Man, voy a dibujar a Batman, voy a dibujar a Joker, voy a dibujar al Capitán América? Yo veo mucho contenido en YouTube de dibujo, veo muchos canales de dibujo. Entonces, voy sacando dibujos de ahí, o por ejemplo, veo un dibujo que es de Flash, y ahí yo pienso, ¿y si hago un Flash? O veo un Hulk y pienso, ¿si hago un Hulk? Así. Principalmente veo gente que hace anime y un tipo que hace realismo que pinta muy, muy bien también. De ahí principalmente vienen los dibujos. ¿Y todos los dibujos que elegís son que te gustan a vos? ¿O haces alguno por decir, bueno, mira, este lo voy a hacer porque sí? ¿O todos los que haces son porque los querés hacer porque te gustan mucho? Porque lo quiero hacer, porque tengo ganas de hacerlo, porque sé que tengo ganas de hacerlo y cuando tengo ganas de hacerlo me queda bien. Pero de todos los superhéroes que dibujaste, ¿cuál es el que más te gusta a vos? El Capitán América me gusta mucho, Batman me gusta mucho también, y uno que me gusta también, que es uno de los últimos que hizo hacer tres dibujos anterior, un Hulk. Me encanta cómo me quedó ese Hulk, que es del tamaño grande A3 o A3. Me encantó, para mí quedó muy muy bien, es uno de mis mejores dibujos, creo que las expresiones que le hice le queda genial. ¿Cuánto tiempo tarda más o menos en hacer un dibujo de estos? ¿El de Hulk o lo que decía Mono, Capitán América, el de Joker? 7 horas para arriba siempre, o Siete sea, horas, seis. pero separado, ¿no? Sí, en diferente, o sea, un día dibujo 1 hora. Y me voy a hacer otra cosa y al rato vuelvo y al día siguiente así. En total le voy a tardar una semana en terminar el dibujo. Y vos tenés unos cuantos dibujos, ¿no? De gente muy, muy top. En este caso son todos argentinos, pero son todos muy top. Hiciste uno de Diego Maradona, que bueno, que ya no está, pero que quedó increíble. Ese era el que hiciste de Maradona, es cuando estaba en Dorados, ¿no? En México. Sí, cuando tenía la gorra de dorado y le puse el dibujo ahí en la gorra. Ese te quedó Acá está. fenomenal. Mirá, tremendo. Ese al final no llegaste a hablar con él, ¿no? Le puso me gusta, lo vio, pero no se lo pude entregar, aunque Claro. sea lo vio. El Diego se me ocurrió, porque estaba haciendo un curso sobre cómo colorear realismo hiperrealista. En una página donde hay cursos, y como tarea, se podría decir, como consigna de todo ese curso, era hacer un retrato. Yo pensé en el Diego porque mi papá es fanático de Maradona, entonces me lo pidió, se lo hice, y para mí también lo hice.
Tenés el toposillo de Riquelme, que también una debilidad. Ese te lo tenés que hacer llegar a Román como sea. Sí. Algún día se lo tenés que hacer llegar. Sí, Aunque se sea lo para que te tengo. lo firme, ¿viste? Sí. Me gustó mucho la Copa Libertadores, cómo me quedó. Debo haber tardado 7, 8 horas fácil. Lo que más me costó, creo que es la cara que no me había gustado en un principio y después la corregí algunas cosas y me encantó. La No, remera te quedó increíble. me gusta mucho estos doblajes de la remera Sí. también. La cadenita me quedó como yo quería, así bien, como que está brillando. Y bueno, la copa me encanta el. Después tenías uno del Negro Cáceres que le entrevistamos nosotros acá hace un tiempito, Sí. que ese también salía Caniggia, ¿no? Sí, No sé salía qué. el Diego, Canigia, Batistuta y él. Y acá están los de el Negro Cáceres. Son fotocopias porque los originales los tiene él, Sí, pero lo vi, lo vi. acá están. ¿Y es en qué momento decidiste que querías redibujar al Negro Cáceres? Y estos también, porque sobre todo el de la Copa es bastante complicado de pintar por la complejidad, ¿no? De la camiseta y todo esto. ¿En qué momento dijiste lo voy a dibujar? Me lo pidió Cintia, la mujer de Fernando, a los dos. Y este me lo pidió Fernando para su cumpleaños. Claro. Pero estuvo complicado también. El de los cuatro estuvo muy complicado porque yo no estoy acostumbrado a hacer cuatro personas realistas en un dibujo. Claro. Entonces se me complicó un montón. Bueno, vamos al top de los dibujos que hiciste, ¿no? Que tenemos dos de Lionel Messi. El Sí. primero, que es una celebración muy, muy, acá es muy conocida y muy recordada la celebración en Santiago Bernabéu, que es el que hace la celebración frente a la grada. Contame un poco de ese dibujo. Bueno, este dibujo, no sé cuánto ahora habré tardado, pero sé que más de 8 fácil. El color, si me quedé sin azul, me quedé sin azul para la remera. Pero Acá te quedó. usé marcadores para la base del amarillo y del rojo, y después le pasé lápiz. La cara me gusta bastante. Después lo que más me gusta son los doblajes de la ropa. La ropa me gusta mucho, como la hago. Y bueno, el épico final, como lo hace Messi, es increíble. Sí. Y después tenés Sí. uno más actual. Contá un poquito cómo lo hiciste. ¿Te acordás algo o es una foto que agarraron de internet? Bueno, es una foto que a Messi en internet. Tenía ganas de hacer una cara, además era para otro curso. Y bueno, agarré la cara de Messi, busqué cara de Messi y me apareció esto, busqué Arajito, blanco y negro, así la podía hacer. No sé bien de qué gol es, no lo sé bien, pero Te sé maté, que. ¿Eh? Te maté ahí con Ah, la de gol. sí, me mataste, no sé, pero me gustó mucho el resultado final, me encanta. Ah, te quedó increíble Mirá ese. la diferencia de mi cara y la de él. Y el dibujo anterior, perdón, el Dime. dibujo anterior de Messi, este es el video más visto de mi canal de YouTube. Decime cómo se llama el canal de YouTube, así se enteran, lo ponemos para los demás. En mi canal de YouTube se llama Dibujuani. Listo. Dibujuani, todo junto. Igual que el perfil de Instagram, que también se llama Sí, Dibujuani. igual. Che, Sí. Juani, me dijiste que en Argentina sos de Boca, muy fanático. Sí, me encanta. Soy fanático full de Boca. ¿El favorito, tu ídolo de Boca, Riquelme o...? ¿Sí? Riquelme y Carlitos, los dos. Carlito. Acá en España me dijiste que te gustaban antes de empezar a grabar un montón de equipos, pero yo quiero que te quedes con uno, a ver, que me digas cuál es el que decís. Este. Amo el Barcelona porque está Messi también. De acá a un tiempo, ¿a quién te gustaría dibujar? A Carlitos, como bien dije, no sé, no tengo muy pensado porque yo lo voy agarrando en el momento al dibujo. Yo no los planeo antes, digo, no, para un mes voy a, dentro de un mes voy a hacer tal cosa. No, yo pinta, busco y la empiezo a dibujar. Escúchame, si tuvieras que elegir entre dibujar futbolistas o dibujar anime.
Dibujar anime, porque el anime es más representativo para mí. Bueno, ¿quién te dice que de acá a un tiempo no veamos un Bueno. cómic o un dibujo animado creado por vos? Sí, quiero hacer mi manga, o sea, mi manga es como un cómic, una historieta. Bueno, Juani, yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. No, muchas gracias a vos. Por fin pude hablar con vos, que lo tenía loco a tu papá con los idas y vueltas, que un día sí, que un día no. Pero para mí es un placer, ojalá algún día te pueda ver y charlar un ratito y que me muestres eso en persona, que tiene que ser increíble. Sí, ojalá que sí. Un gusto salir, haber salido acá y ojalá podamos conocernos más adelante. Bueno, te mando un abrazo grande, Juan, y cuídate. Gracias, igualmente. De nada. Chao.